Ya tenéis sueños para todo el año, decía el capataz a sus costales. Qué cosa más bonita, ¿eh? Ya tenéis sueños para todo el año. Esta marcha la ven como si fuera una copla, ¿no? El reflejo de Juanita Reina reflejado en la Virgen con ese pelo. Parecía una copla. Y ellos paseando, ¿no? Como si fuera un paso doble, esa parte del puente de Bajo. Paso doble.
miércoles de la exposición iberoamericana del 29, ¿no? Porque todo en esta hermandad nos manda a esa época. Nos retrotrae, ¿no? A ese momento. Ese momento que fue crucial para la hermandad, sin duda. Y esa Juanita Reina, que tenía a la Virgen de la Esperanza como parte de su nómina de artistas, ¿no? Porque el sueldo anual de una de sus artistas iba siempre dedicada a la Esperanza, ella era consiliaria de la hermandad. Qué imagen más bellísima, con esas velas ya gastadas, ¿no? Esa imagen de la cara de la Virgen, en la que se está fijando tantísima gente, y que tantísima gente está pidiendo, está rezando, está dando las gracias también, porque también hay que dar muchas gracias. Primero a la vida por estar aquí y por haber nacido donde hemos nacido. Y ahora recuerdo al vestidor eterno de esta Virgen, sin el trabajo durante medio siglo de Pepe Carduño sería muy difícil entender a la Esperanza tal y como está vestida hoy. Además, yo creo que es un bonito homenaje a Pepe Carduño que salga con el manto de Tisú, ¿no? Porque él decía casi como si fuera un último testimonio que como más le gustaba la Esperanza era con el manto de Tisú, ¿no? O sea, hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Pero a mí especialmente, sobre todo desde que se ha recuperado esas partes del retazo a partir de una vieja foto que tenía Juan Manuel Rodríguez Ojeda con todos sus operarios detrás del manto, a partir de ahí se han reconstruido partes de ese manto de Tisú. Y cuando la vestía y la tenía tan cerca, yo tenía la suerte de tenerlo así, a él y a ella tan cerca. ¡Vamos al cielo con la pera! ¿Cómo no le temblaron las manos a ese hombre? Decía que tenía que tomar orfidal. Eso me extraña. Le dolía la cabeza. ¡Por los nazarenos de la hermandad de la Macarena! ¡Oh, por igual valiente! ¡Ay, cielo!
Pues en esta entrada de la Macarena, como estamos viendo, tiene por costumbre de entrar mirando al pueblo y están dando una huerta para ponerla mirando hacia la calle, para cruzar luego la puerta. Esta grabación la estamos haciendo en el año 2018. Recuerdo de todos los cofrades y de todos los que les gusta la Macarena y para todos los hermanos. Y para todas las personas que no pueden salir a verla, tener el recuerdo y poderlo ver. Ya se ve la recogida en las velas, cómo están gastadas. Hay que seguir. Yo tengo una pregunta. A ver, apueste, Esperanza Macarena de Pedro Morales. Yo me juego mi vida. Yo creo que sí. Para el que no sea de Sevilla, si alguna vez viene a ver la Macarena.